profesor Jorge Kiefer, Maxi Mendaña, Julián Fernández, que están justamente en estos instantes con nosotros. ¿Qué análisis del partido, de este empate tan duro, un partido friccionado, un partido de ida y vuelta? Interesante el partido. ¿Qué análisis, profesor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a los tres ahí en el estudio. Sí, un poco me queda sin sabor, amargo. Creo que hicimos los méritos como para ganar el partido, pero bueno, acá los partidos se terminan cuando el árbitro toca el silbato final. Pero creo que fue un partido intenso en donde nosotros tratamos de siempre de poner la pelota al piso, de lastimar. Así lo hicimos los primeros 25, 30 minutos del primer tiempo, en donde después ya se entró a hacer un poco más friccionado el juego. Y en el segundo tiempo igual, fue un partido muy intenso, muy trabajado. Nosotros tuvimos chance como para liquidarlo, no lo pudimos hacer. Tuvimos contra que nos apuramos en el último pase, pero en general creo que fuimos un poco mejor que Ayacucho, que es un gran equipo, que tiene jugadores interesantes. Pero bueno, como dije antes, me quedo con un poco de sabor amargo porque creo que el triunfo lo merecíamos. Un golazo el de Villamarín, ¿no? Sí, una lástima porque yo le venía diciendo que no lo dejen rematar. Teníamos 3-1, en donde de última teníamos que cortar la jugada y se terminaba el partido, pero bueno, son circunstancias y cosas que nos van a servir a nosotros para el futuro, si queremos ser protagonistas como lo estamos siendo y si queremos pelear cosas importantes. El equipo está arriba, está puntero. Lo noto, porque lo conozco tiempo, profe, que usted ha estado en Muni, conforme con lo que está plasmando el equipo, ¿no? Este Cienciano esta temporada con tres centrales que tiene un somatotipo que parece defensa paraguaya, uruguaya, con Lojas, con Toyanis y Hansel Riojas y con extremos. ¿Está satisfecho? Sí, no solamente porque estamos ahí punteros, sino por lo que hace el equipo adentro de la cancha. Hasta semana pasada estábamos jugando con línea de 4, con tres volantes y tres puntas, y lo veníamos haciendo muy bien. Teníamos hoy planificado jugar con tres centrales, como lo hicimos, pero lo teníamos a Raciel García, que iba a jugar y se me lastimó ayer en la pelota parada. Pero lo más importante es lo que el equipo genera dentro de la cancha. Eso es lo que a mí me reconforta y me deja tranquilo, que intenta jugar siempre, que creamos muchas situaciones de gol, que estamos en deuda en eso, en poder convertir más goles de los que estamos convirtiendo, porque las situaciones las generamos y ojalá que sigamos por este camino. Muy amable, como siempre. Muy amable y un abrazo para todos. Gracias a Marcelo Grioni, el técnico de Cienciano, que estuvo con nosotros. Adelante, Jorge. Bien, correcto, Ramiro. Muchas gracias.